Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Espinosa, ¿se acuerdan de mí? Tuvieron problemas con FBI, o sea, esa persona que me estaba ayudando se desapareció con una plata, me quiso encochinar, dijo que yo le había robado una boquilla, otras personas me entrevistaron y yo la mostré, entonces ahí ya se desapareció de una persona por ahí que me regaló un saxofón, pero no lo puedo tocar, otro me dio un pasaje de avión que no puedo usar, entonces... Este tipo editó el video de testigo directo, inclusive tengo los papeles de una abogada de Arauca que me mandó para que yo le diera el poder para demandarlo a ellos. Todos sabíamos que Torlavón metía vicio, pero nadie podía decir nada. Entonces quiso tratar de encochinarme, pero como pueden ver ahora estoy mejor que nunca. Gracias a Lee Garcés, el saxofonista de Jimmy Sarr, que trabajó conmigo en Nietzsche, a pesar de que en esa época sí andaba yo loco, me lo fió $1,000,000 a 2 meses. Si alguien me quiere colaborar con eso, y si no, yo sé que Dios me lo dará para pagar. Pues quiero que me vean, yo pienso que estoy ahora mejor que cuando estaba ahí en la sala. Pues por favor, ayúdenme. Va a tocar a mi nuevo saxofón, aunque en este día lo, me fui a bajar del bus y se me cayó. Pero me canción ha dado mejor. Voy a tomar un suavecito primero y después a ver si podemos hacer una salsita. Corte.